Stuck in my head and girl I really wanna talk now. Chill at your place, but every day you will walk out. Okay, cool, can we calm down? Anger inflates, slapped in the face with your palm. I don't know what to do when it's late and I'm tired. And you're on my mind, take a hit to feel higher. Text you again when I'm feeling inspired. I recognize I'm reigniting a fire. Ay, what you wanna do with me? I heard you telling everybody that you cool with me, but like you never text back. Every night relapse on the pain, but you never let your parents see that. Now you stuck in a cycle of fuck-ups and jealousy. In my live stream, hit me up just to yell at me. Wow, think of the times you were hesitant. Thoughts about me, hope you know they're indefinite. Solitary confinement, open-minded, but my mind's been lost and I'm really just trying to find it. Yeah, we're magnets, just trying to manage attraction, damaged and shattered to fragments. Love like a spiral, I'm just trying to catch it, but I guess I suck and I just need some practice. And I'm wishing I could rip you out my head like my hair. Yeah, if I was dead, would you even care? If I had a funeral, would you be there? Sometimes I wonder what colors you'd wear. Will you move on and tell yourself that you're strong? While you let me fade as I'm dead and I'm gone? Will you hold it down till you meet me in God? Or love someone else and leave me to be lost? I thought for life meant for life until mama remarried three times. I never saw through the lines. Growing up, I thought that life would be fine. Now I'm just watching as everything dies. Baby, your cost is so soft. Bueno, estas son las configuraciones que estoy utilizando mayormente para dar puro rojo y para mover un poquito más rápido. Sé que no me muevo tanto, pero pues aseguro que mis disparos son a la cabeza, así que a ustedes igual les puede funcionar. Y estos son los ajustes que tengo. En un gráfico los tengo en ultra, tengo brillo clásico, FP de salto y sombra. No sé por qué en estándar y en suave va a lag, la verdad no sé por qué. Pero bueno, en sensibilidad lo tengo en 85, en todo lo tengo casi en 100. Si ven que lo sienten un poquito ya lo dominaron, lo pueden subir a 100. Yo ahorita lo tengo en 85 por el DPI que estoy utilizando. Precisión de apuntar, tengo todos los botones acá, los controles acá. Pueden tomarle pausa y apuntarlos. Ya pues creo que mayormente lo básico. El custom HUD es este, se maneja con todos los botones. Hazme el arma, perdón. Acá el saltar, el disparo lo tengo en 42. El de mira, el de arma, la pared, el otro botón de disparo. El otro botón me sirve para como para agacharme y disparar a la vez, pero pues algo complicado para tres dedos. Yo utilizo dos dedos. El de correr, el de la mochilita y todo el rollo. Pues aquí le traigo una partida súper rápida para que vean cómo disparo igual en clasificatoria. Acá estamos en solo. En el DPI se me olvidó hacerle que lo utilizaba 1440, que les dejo en pantalla un screenshot. Y acá tenemos a un chalequito, lo vamos a rushear. Lo he intentado matar y nos pone pared. Acá pegamos una manqueada de que no había nadie. Aquí salimos a buscarlo. No lo encontramos. Nosotros vamos por todos lados. No sé qué ha estado pasando últimamente con los Huawei. Bueno, con el Huawei que tengo, que va súper alentado. A veces me sale con buena sensibilidad, a veces no. O el problema que trae mucho del bug de 360. Disparo o presiono mucho la pantalla y se me virotea todo. Es algo muy muy fastidioso, la verdad. Acá tenemos a este güey, nos dispara con la MP40. Y le usamos la mira. Y no murió con headshot, pero no sé por qué, creo que la última bala se le dio en el pecho. Acá nos curamos. Y los gráficos igual, no sé qué onda. Los quiero bajar en suave o en estándar y me va más lag. Así que últimamente lo estoy jugando con ultra, como lo vieron en las configuraciones. Aquí encontramos a otro, se tiró de la nada.
No la topamos de frente. No, la topamos aquí, nos reventó toda la cabeza, pero nosotros se la reventamos con tres tiros. Sabía jugar, sabía jugar. Que nos dejó a unos de vida. Acá nosotros, pues le intento traer yo un conteo y acá llegó el otro con M10, otro sin vida. Una que dos balas en el chaleco que nos chingaba. Aquí nos movemos, nos curamos para que cuando nos mete una bala nos baje la mitad de vida, así no nos baja toda y no nos mata completos. Soy un poquito malo para narrar el tipo de video así, pero bueno, es mi primera vez. Así que espero lo apoyen. Para seguir teniendo más configuraciones del P30 Lite. A que le damos el. Les voy a traer mis estadísticas en el siguiente video para que vean qué estadísticas tengo. Y acá le reventamos la cabeza de Chaneque. Y aquí nos metemos a buscar loot que tenía. Buscamos unas balas MG aquí adentro. Y vamos a lootear ahorita al vato que matamos. Ya que no lo lootamos, nos llegó de carroñero. Acá agarramos el loot. Tenía un buen de paredes, la neta. Acá pasa por meco siempre, por lanzar esa granada, me llevó a la chingada. No olvides dejar tu like. Suscríbete.